Con mucha alegría, los vecinos de este sector oriente de la ciudad vieron cómo un cargador frontal y los camiones Iveco se encargaron de levantar refrigeradores, lavadoras, sillones y otros enseres que se acumulaban en el sector. La vecina del condominio Las Quintas 1, Consuelo Vega Contreras, agradeció por el operativo de limpieza que realizaron los funcionarios municipales. Lo principal que le queremos darle las gracias a don Mauricio Soria, porque la realidad las demás instituciones los tienen a nosotros abandonados. La intendenta, la gobernación, a donde uno va, pero se las van a demoler y es la primera excusa que dan. Acá prácticamente estábamos viviendo en un quichero terrible. Si ustedes pueden ver, nomás se enfocaron ahí en la inmundicia. Han llegado, pero cualquier cantidad de gente de afuera, gente extranjera a tomarse los departamentos, los robos es de todos los días. En la noche, en la madrugada, se roban los vehículos, le roban a la gente, ya nosotros no sabemos qué hacer. O sea, acá nosotros la mayoría tenemos que hacer turno de noche para poder vivir tranquilo. Ruido que siente uno, pum, salimos uno por allá, otro por acá para ver qué es lo que está pasando. Así que denle muchas gracias a don Mauricio Soria y que después nosotros vamos a ir personalmente a darle las gracias por la limpieza. En tanto que la vecina María Antonieta Lillo, junto con destacar el operativo, lamentó la actitud de gente que se apropia de departamentos deshabitados de Las Quintas 3. Y aquí los departamentos que la gente ha dejado, lo están pescando a la gente, los pungan nomás los ladrones. Son ellos los que se están apropiando de los departamentos de Yachá. Pero la gente que no nos queremos ir, seguimos acá. Pues. Así de simple. Bueno, entonces el operativo. Excelente. Después de mucho tiempo, lo mejor. Cabe recordar que estos departamentos están con orden de expropiación de parte del Servio de acuerdo al decreto número 40 con fecha 9 de marzo de 2016, pero los vecinos presentaron un recurso de protección para impedir que se lleve adelante este proceso, por lo que cabe consignar que de todas formas el gobierno comunal que encabeza el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo acudió al llamado de los vecinos de Las Quintas 1 que necesitaban este operativo que realizó el municipio local. En tanto que horas antes, las cuadrillas y maquinarias municipales, junto a personal de la Armada de Chile, realizaron un operativo de retiro de ruqueros en el borde costero de la ciudad. Uno de los puntos intervenidos fue a un costado de la piscina Alcalde Godoy.